Boculitos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psico y Psico, Saico en Saico, Sico en Saico, o como lo llama la comunidad tucumana en Argentina, el psicólogo y la psicópata. Hasta allá. Hasta allá nos ven, fíjese. Les presento a nuestra guapísima. ¿Cómo llamarlo? Titular. Pues sí, titular, es el término que siempre uso, pero quería buscar algo más. Ay, titular ejemplo, del programa, te olvidado, la licenciada Gabriela Salazar. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Qué dice? ¿Cómo Nati. ¿Cómo Naranja, dulce, limón, partido. Cañanga, ñanga, tilingo <laughs> <y lingolingo>. lingo. <laughs> <Tu> cara de... <laughs> Ando entero, ando entero. Me acabo de cortar el cabello. Me, me saqué punta para usted precisamente, licenciado. Muchas gracias. ¿Cómo ve que tenemos nueva iluminación? Ya está ya se ve más real, más humana, güey. O sea, la semana pasada sí parecíamos Gasparín y Kasparov, güey. O sea, ya, ya estamos más, ya, más ya, humanos. Ya que yo me viera blanca ya era decir. Y obviamente la licenciada se ve guapísima y yo, como siempre, hermoso. ¿De qué vamos a hablar hoy, licenciada? Es que no terminamos de hablar de los tipos de suéteres. Tiene usted toda la razón, los tipos de suéteres. No, no quise saludar. La... No, que se jodan. Saludos a ustedes. Ah, no, yo... por, por mí Por mí, son basura, muchachos. Saludos a. Son menos que nada. Rubicano Aldotrejo, Fernax Olvera, Dani Gigi. Es su primer en vivo. ¿De mío? No, de ella. Ah. Isadora Vilubrón, <laughs> Celeste Zenón, Gabriel Castelán, eh, este Saludos Zenón. desde Nueva York, dice. Eh, Coquimera, eh, Claudia García, Esmeralda García, muchas gracias. Celeste Mónica antes, García, El Profe Calichis, así el Segundo, Emily De Carlo, Norma Mendoza, Monster, Angélica Pérez Tavares, Eva Norma María. Luz, eh, Francisco Javier Galindo. Francisco Gerte. Donald Flack. Donald Fock. Eh, Ángel Salinas. Ángel Este. El segundo. Héctor Santos. José José. Eh, Gabriela Lucero. Marco Casas Reyes. Esmejola Marco García, Casas. Marco Casas. Es... <laughs> ¿Qué? Una de no dos. Entiendo. Suena como que Marca Casas. Ah, okay. O sea, Marco Casas. Oh, que es un cocainómano de mierda. Dice Marco que Casas. ese sábado te ve en Argentina. Marco, dile que no voy a estar. No, así, pues, ah, sí, es que No, yo... sí voy a ir. ¿A dónde vas a estar? ¿El sábado dónde estamos? En, en Buenos Aires. Uh -huh. Sí. Nos vemos en el Rex. Dice Isadora Vilurón, que tres, es la cuarta vez que te ríes de, de tu nombre. Pues dice, ya no me vuelvo a leer tu nombre, fíjate. Así, <laughs> para que veas. Dice, primera vez que alcanzo, saludo y Franco se ríe de mi apellido, dice Celeste Zenón. Una mierda tu apellido. <laughs> Eh, bueno, John Beta. John Beta. Ah, es que él me pidió pasteles para Chisme Pérez. Pues dije, ¿por qué me suena? ¿Por qué me suena? Sí. Los mandó a la, a la mesa, pero. Sí, sí, sí. Ay, bueno, todo podrido, Porque pero de, estoy entero, estoy eh, entero. De Chisme Pérez. Ah, eh, Naomi Ríos, Jacqueline Casillas. Naomi Ona. No, quiete. Este, ¿Para cuándo el cabareteando de Costa Rica? Que le valga madre. Eh, Habrá Vita Grid en Buenos Aires. Solo si se me antoja. No, eh, ah, sí va a ver. Ana Guillén. Dice hola, licencia. Es un honor saludarlos a usted y a Franco llega Gracias por ayudarnos a salir adelante en mi depresión. Y fuera Eres de mi pedo. Primero en vivo con ustedes. Ok. Saludos. Eh, falta la sexta de Guadalajara y última. Y luego ya sigue Costa Rica. Y luego Puerto Rico. Y no me acuerdo cuál sigue. ¿Cuál sigue después de Costa Rica y Puerto Rico? De cabaretiano. ajá. ¿Honduras? ¿Honduras? Antes de Costa Rica va República Dominicana. O la Samantha. República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica y Honduras. No están subidos, eh. O sea, yo revisé en los que ya están y vamos a Guadalajara y luego se brinca a Costa Rica y Puerto Rico. Para que lo chequen de una. Mira, hay varios que dicen que es su primer en vivo. No les crea, siempre dicen eso, nada más para que lo saluden. <laughs> ya no está prisca, apreciable. <laughs> Eche nombre de Perico. César güey. Montenegro. Dice: <laughs> si apenas vamos en los de noviembre. Gracias, Salís sí. y Fuentes. Eh, Marta Vela dice: hola, coleguita. Pero no sé si a quién le habla de, de aquí o a nosotros. A mí, por su maestro. Okay. Maestro de la vida. Hoy Marta Vela se le llevó a, hasta su trabajo: dos rebanadas de surturques. ¿Se chingó dos rebanadas Marta Vela? Ah, no, yo no sé si se las comió a ella, pero pidió dos. Pidió dos. ¿Maestra? Ah, a lo la mejor mm. las compartió con sus este, compañeros de trabajo. ¿Usted nah, cree que los maestros van a compartir una chingada? No sé. Son a la, la gente les menos compartida del papás, mundo. O... Son capaces de compartir un marido entre varias maestras, pero nunca un lonche. Bueno, no sé. El caso es que se le llevaron dos, dos rebanadas. Bueno. Este, bueno. Tipos de suegros. Sí, así es. Eh, ¿Ya vimos unos... el metiche? Sí, había, mira, el ligador. El, ajá, el coqueto. El coqueto, ajá, los metiches, los interrogatorio económico, ajá. Que cuánto ganas, en qué trabajas, cómo que... qué piensas que vas a hacer en 10 años, y es, es muy naco fijarse en el dinero, señores, muy naco, y muy pendejo. <laughs> eh, los que se sienten en la escuela militarizada, okay. que es como siempre vigilado y todo el tiempo, Me bien. Lo, eh, la suegra que te quiere poner gordo Porque se la pasa así como quedándote de comer Y, sí. ay, prueba este postre, prueba este Tu mamá no es muy de cocinar, ¿verdad? O sea, lo hace, pero no es así como que Ah, qué chingón, voy a cocinar No, no le gusta Al que le gustaba mucho cocinar a mi papá Era bueno, hijo de puta, era bueno Órale Este, los mudos O sea, que por más que estás con ellos Y que intentas como sacar pláticas así como que Sí, no, no sé Sí soy <laughs> ¿El del complejo de comediante? También. Soy un comediante complejado? Pero bueno, es como que ay, tienes que estarte riendo de los chistes que no son graciosos de, del suegro o de la suegra, así que... Uy, me acuerdo mucho de una serie que se llamaba Blossom. No sé si usted se acuerde. Sí me acuerdo de la serie, pero nunca la vi. Bueno, de hecho, que bueno, me, me sirve que no se acuerde, porque la niña que hacía Blossom es la que después fue la novia de Sherlock Cooper en The Big Bang Theory. La misma. Amy? Amy, sí, es ella. Pero esta niña dejó, o sea, de actuar para dedicarse a de la escuela porque ella sí es ñoña de de veras. Okay. Tiene doctorados en no sé qué madres. De... O sea, sí es aquella, ¿no? Pero el que salía de su papá, no me acuerdo el nombre del actor, hay un episodio donde un, no sé si era el novio o un amiguito de Blossom, y el papá eh, es maestro, y, y lo ve en la cocina y le tira unos chistes. Y él va todo. <laughs> no sé, y este güey, como que siente que, que está matando. Y tira un segundo chiste que ya no cae tan chido. Y el morro hace. <laughs> y el señor, como que entra en pánico. Hay que recuperar al público y tira el tercero. Y el morro nada más voltea. Y la niña, ya vámonos. O sea, y lo saca sin despedirse. <laughs> vámonos de aquí. Que... ¡Ah! ¡Qué chisme, perris! That's what happened. That's what's up. ¿Qué pasó? Déjeme le cuento, licenciada. Uh -huh. ¿Se acuerda que el domingo usted estaba muy cansada porque se estaba llevando una putiza con la casa y la pastelería? Entonces le dije, "No te preocupes, yo voy y hago la despensa." Entonces, agarro, <laughs> como dicen los no, chilangos, no grosera, Ajá. Entonces le digo a Azul, "Eh, acompáñame, ¿no? porque ya ves que a tu hija le da toques la casa y es capaz de ir aunque sea a la cárcel con tal de no estar en su casa." Uh -huh. ¿Eh? Pues fuimos a, a hacer el, el mandado. Okay. Y ahí nos tomamos unas fotillos y todo. Y ya cuando estoy pagando, traíamos unas aguas. Entonces la señora que venía atrás de mí compró un bote de agua de la misma marca que yo estaba comprando. Entonces yo pensé que era de mis aguas. Y le digo a la señora que está cobrando: Oiga, me cobró también esta. Y la señora dice: No, oiga, esa es mía. Ah, una disculpa. Y volteó y tu hija la hace. Oh. Un error. Así le hizo. Ajá. Ah, no. oh, ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Según tú. Nah. Esto es una cosa. Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza, ¿ok? Se avergonzó de su sacrosanto padre. Por por un, ¿Sabes cuánta gente azul paga por escuchar mis estupideces? Y tú avergonzándote, entonces dije, este es... Oye, yo les agradezco mucho porque me gastó nueve pesos, el, Pasó algo de lo que yo llamo momento educativo. Es un momento de educar a mi niña. Dije, ah, ¿te da vergüenza lo que dice tu papá? No puedo decir todo lo que dije por respeto a la confidencialidad padre-hija. Ok. Pero dije, ah, ¿te da vergüenza? Y me puse a contarle a la señora dos, tres cosillas de azul. Pobrecita. Y hasta la amiga. cajera se rió. ¿Y ¿La cajera de chismosa? Sí, ¿de que le, le hablara. El pedo y lo olor la caca también a la cajera. Entonces ya después voltó con azul y le digo, ¿verdad que no te avergüenzas de papi? Dijo, no. Vámonos. Pobrecita, mi <laughs> criatura. Pero se han avergonzado a su padre. Pues es Una que en la adolescencia los papás no se avergüenzan. Yo nunca me avergoncé de mis padres. Okay. ¿Qué? Nada. ¿Dije algo? No. No, yo no me reí. En la vida les hubiera hecho yo esa cara porque me voltea de los cinco de un zapatazo que me regresan a segundo de kinder. Pero eso fue un momento educativo. Ay, azul. Alejandra López. Este, bueno, vimos también los clasistas que son así como que no van a clases. No, eh, los de ay, tenemos unos amigos que tienen, este, una casa en unas cabañas y And se Ospin, compraron yeah. no sé qué. Y, aunque ellos mm. no sean los que se lo compren es como siempre mm. buscar eso. Uy, uh, bueno, te le cuento. Ajá. No, dime. Es que una vez Teto, un amigo mío que uh -huh. tengo por ahí, que su, des, años después de conocerlo supe que su fin es de mucho dinero. Uh -huh. Y él me explicó una vez que te fijes, que aprende a identificar yo al grupo de personas entre fresas, que me sirvió mucho eh, para mis eventos eh, en show privado cuando íbamos a Chipinque, es las okay. ubicar al alfa entre la gente de dinero, ¿quién cree que sea el alfa entre los fresas? No sé. Porque entre los jodidos es el bueno para los chingazos o el bueno para el fútbol o el primero que tiene carro. O sea, dependiendo de, de tu edad y eso, pero ese va siendo el alfa, ¿no? Pues el que tenga más dinero. El que tiene más dinero, exactamente. Y le voy a decir algo, y esto va para ustedes. La gente que tiene mucho dinero rara vez habla de dinero. Rara vez. O sea, cuando hablan de dinero, de negocios. Pero si están en un evento de comedia, no andan hablando no, 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 de dinero. Y él me decía, por, por un señor que me estuvo hablando demasiado de dinero y de lo que ganaba Don Alfa, y me dijo, Teto. Todos los millonarios tienen un lameculos que se encarga de explicarle a los demás cuánto dinero tiene este güey. Dice, fíjate quién es el que más habla de dinero y es el que menos tiene en esa bolita. Sí, bueno, algo así son estos suegros. De o sea, es estar como diciendo, este, mira, aquel tiene no sé qué, aquel tiene no sé cuál, y ellos no tienen regularmente. hija se está burlando de nosotros. Ah, quieres más. Nah, no Quiere otro momento se está, se está riendo con Yami, nada ah, más. Okay. Que... Yami sí. al chingadazo. Ni nos está haciendo caso, ella eh. está feliz con Yami. Está chingada. <laughs> y bueno, vienen los los de las indirectas. Esto sí no lo hemos visto. Eh, todo mensaje que quieran darte será enviado a través de un sutil comentario que según ellos tienen la delicadeza de hacerlo pero son muy obvios. Por ejemplo, mmm, tener una pareja que no te da carro es el colmo. Mm. Se le dicen a su hija o a su hijo y, y tú ahí estás. Según ellos es, es como muy sutil. Hay uh -huh. o su, o, esos que van y cantan o no sé qué, o que van y esto, o sea... Ajá, es como <laughs> <coughs> indirectas. Eh, eh, eh. Bueno, yo hablo de lo que conozco. ¿no? Sí, sí, o, o qué, cuando te dé hambre te vas a comer la guitarra, ¿no? Sí. Eh, Así le decían a mi abuelita. Eh, para descansar. Mi abuelita eh, andaba con un músico, mi abuelito. Nada más que él tocaba el violín. Y la mamá de mi abuelita, o sea, mi bisabuela, le decía que ¿y qué, cuando te dé hambre le vas a dar una mordida al violín o que qué decía que se iba a morir de hambre. Ningún músico se muere de hambre. Y pues bueno, tuvieron 11 hijos. Y le alcanzó para matarnos a todos con un violín. Imagínate si tuviera tololoche el desmadre que te hace. Entonces, bueno. Chistecitos. Este, luego están otros que son los pseudo intelectuales. Oh. Estos son todólogos, nadie sabe más que ellos. Les encanta lucirse sacando datos culturales. O sea, de cualquier plática, no, no pueden tener una plática así como superficial y de que, ay, el clima, sí, está lloviendo o lo que sea. Tiene que ser como culto y a ver, o sea, yo sé todo esto y. Bueno, ¿sabe qué me molesta a mí de esos pseudointelectuales? Que de repente. En primera, hay un. hay niveles, eh. Ah, conozco gente muy inteligente, muy pendeja, hay de todo. Pero ese pseudointelectual es el que de repente se aprende citas que leyó en internet. Uh -huh. Pero internet es muy hijo de puta y de repente te ponen. No hay que temer más que al miedo mismo, Gandhi. Y ni es de él la frase, sí creo que era Martin Luther King o Malcolm X, no me acuerdo, no quiero mentir tampoco. Pero se la aprenden mal y te la lanzan haciendo la plática. Oh, como decía Gandhi. ¿no? pásame mi otra de jamón, no sé. Y, uh, <coughs> okay. Y tú así como, oh, dude, no. O que de repente te dicen... Sí, sí. ¿Qué música escuchas? Y ¿No? tú, ay cabrón, pues no sé, gritando con los diablitos de Colombia, no sé. ¿eh? Y te dice... Hace años que lo escuchaba ese nombre. Mira, y, y te sueltan la de... ¿Has escuchado lo último de Wagner? Dices, Wagner murió hace 500 años, hijo de puta. O sea, dudo que hayan sacado las rolas inéditas de Wagner. No ¿Quién o sea... sabe. A lo mejor sí. sí. No chingan sea... a su madre, todos los que son así. Bueno, y son... O sea, te, te molestan haciéndote preguntas complicadas para obviarte y es como, ay, estás tonto porque Ajá. no sabes esto que nosotros. Ignorante. Ignorantes. Y según ellos, no hay nada peor que la ignorancia. Son muy cuadrados y no ven allá, más allá de su nariz. Es como lo que nosotros digamos y como nosotros lo hacemos está bien. Lo que tú haces no. ¿Qué? ¿Qué de qué, güey? ¿A dónde vas? Pásale. <laughs> Sí, ya sé. Eh, bueno, eso, esos son los pseudo intelectuales. Es como les gusta dejarte en ridículo preguntándote cosas que no, que saben que no vas a saber. Ok. O está sea, como que se esfuerzan en buscar la pregunta para, uh -huh. para dejarte en ridículo y es que volteaste y dije que, pensé que alguien hablaba. Ellos, este, eh, no, pero tienen prohibido hablarme. No, no, pero o sea que, que a lo mejor nos estaban diciendo algo. Este, y como que para hacerte quedar en ridículo, pues. Uh -huh están eh, los suegros monólogo... la baja la jalar ah, están los suegros monólogos eh, que ah. no, no saben de hablar otro tema que no sea política, religión y fútbol. O sea, es ese tipo de comentarios o de pláticas que buscan la pelea. Mm. Porque, ¿cómo está el dicho eso de que política, religión y fútbol? No, la gente dice... Yo no hablo ni de política, ni a, de religión, un, ni de fútbol, un lema. Ajá, porque, es... porque nunca se pueden poner de acuerdo. Que a mí me surra que pongan a la religión en el mismo grupo que el fútbol y la política. Bueno, ¿Qué pero ser, eh? estás de acuerdo que religiones hay muchas, Ajá. creencias hay muchas. Entonces, sí. a lo mejor yo te puedo decir, no, pues para mí la virgen sí existe y a lo mejor para ellos no. Y entonces, ni yo los voy a convencer de que sí, ni ellos me van a convencer de que no. Entonces, no llegamos a nada. Pero, es, es hablar y, y mucha gente empieza con, con el fanatismo, ya sea para política o para religión o para fútbol, porque incluso, uh -huh. ¿no? este Entonces es como empieza la pelea. No no es un diálogo, es... No, es pelea. Exacto, es como que a, a ver quién, quién tiene la razón y es como un duelo, hace cuenta. Y es que, ahí te va, dice la gente, una cosa es discutir, otra cosa es debatir. Y digo, uh -huh. es que discutir no tiene... Actualmente tiene una connotación negativa. Discutir suena a pelear. Uh -huh. Pero también has visto que en, en tal conferencia se discutieron varios temas uh -huh. y no por eso quiere decir que se pelearon. Sí, o sea, también es, no, pero es sí, una conversación. Sí se presta mucho la palabra para, para pelear. Ajá. O sea, voy a pelear. Y desgraciadamente esto, Perris, eh, la discusión, el debate o la plática es imposible de realizar. ...con un solo imbécil que haya dentro de la plática. O sea, porque usted me puede contar todo de su religión... ...y a lo mejor yo no practico la misma. Uh -huh. Pero me puede dar curiosidad y, y qué... ...en qué creen en esto. Según tú, ¿qué pasa cuando esto? Porque es interesante de escucharlo. Pero si yo me pongo en plan... ...de decir, no, estás bien pendeja porque no crees lo mismo que yo... Eh, ...ese es el imbécil, ¿me explico? En, en religión... Y en política de fútbol es lo mismo. Cuando la gente se pone a discutir, lo dijimos en un toque todo aburrido todos los miércoles, subjetividades, queriendo hacer las objetividades, ahí es donde el imbécil saca a relucir su imbecilidad y se jode la plática. Exactamente. Estaba viendo. No, te da que en lo que hablo usted se ponga a ver mensajes. No, una, nada una más. motiva No, estaba viendo nada más esto. Oye, hicieron una que me llamó la atención. ¿Eh? Dice Donald, aprovechando que está azul, que diga cómo cree que va a ser su papá de suegro. A ver, mugre. Póngale el micrófono, por favor. Según tú, ¿cómo voy a ser de suegro? A ver, a ver. ¿Tú cómo crees que papi va a ser de suegro? <laughs> Horrible, dice. Horrible. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque eres muy celoso. Porque eres ¿Celoso mi yo? Ay. Sí, ok. Sí, sí eres ¿Celoso? Nah. No sí. No ¿Por qué dices que no? Porque para mí una persona celosa es No te deja usar lo que te has puesto hoy ah, tóxico. ¿Sí? No, 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 no. Ah, Tóxico es que hace aquí. daño hoy, ¿eh? Sí, dejen de usar palabras a los pendejos Sí, sí. <risa> <risa> Ser celoso Oye, calma. suena como a, no vas a salir vestida así, ¿me explico? O no voy a dejar que hables con muchachitos. O por qué chingados te saludas con aquel. Para mí eso es ser celoso. A ver, que de plano uno no sea pendejo y esté atento a lo que pasa a su alrededor. Ay sí, culpable soy yo. ¿Qué es eso? Bueno, estos son los monólogos, ¿ok? Los uh -huh. que nada más quieren, o sea, lo que ellos dicen está bien. El mil usos, el que el suegro siempre dice, no, yo voy a arreglo, yo pongo el cuadro. Yo arreglas esos güeyes. Yo, este, muevo la manguera, o sea, lo que sea que el haga jefe, falta, ¿no? El jefe era así. Este, jamás, jamás <laughs> da por respuesta, un no sé. <laughs> Aunque no sé, pues, como ahorita veo, ahorita como lo hago sí, no, sí, sí. y yo lo arreglo. Conozco un bato. No sé. Ajá. Y cuando hay un problema en la casa ellos se convierten en plomeros, en electricistas, en albañiles o en lo que tenga que ser. El problema es que a veces descomponen más de lo que arreglan y luego tienes que encontrar. Ay, perdón. ¿Qué? Ah. Que sí, Rodrigo dicen que es así. Ah, ok sí, que Rodrigo dice, no, sí jala, además le sobraron ahí cuatro piezas. <laughs> ¿Dos tornillos? Sí, dos dos tornillos, tornillos. Pero... pero no creo que pase mucho. Sabes qué Una anécdota en la familia de mi, del lado de mi papá. De cuando mi tío Alejandro estaba morro y no sé si en las mujeres tengan esa etapa que agarras un desarmador y empiezas a abrir cosas. Bueno, yo no. Okay. No sé si las demás niñas en el mundo, pero ¿Tú? yo no. Niño. Sí. De agarrar un desarmador y abrir cosas, nunca lo hiciste. O abrir tus muñecas, tus juguetes, a ver qué tienen adentro. Sí. Ajá, bueno, esa etapa en la que jodes cosas. Digo, yo también la viví y desmadras. Varias cosas. Entonces mi tío Alejandro trae, agarraba un desarmador y mis tíos los más grandes se quejaban con mi abuelo, en paz descanses, que este hijo de puta descompuso no sé qué y como le había consentido el abuelo decía, es que está chiquito y está aprendiendo. Qué bueno que desarrolle sus mm -hmm. habilidades mecánicas y motrices y no sé qué, hasta que un día desmadró una grabadora del abuelo. Y ahí ya, ya no pedido. le gustó. Y entonces dice que llegaba mi tío con un desarmador y estaba así, y jodi y ya nada más soy el... no, no, no! <laughs> a Recoge todo, eso Escoge. <laughs> no lo voy a descomponer. Esconde todo. Eh, bueno, están. Eh, es, ah, bueno, viene el otro dato del Milusos. Es como, sí te ayudo, pero tienes que ser su asistente. Ah. Eh, no. Tráeme las pinzas y pásame el tornillo y no le encargado la linterna, nada más estás así. Ah, cuenta. Bueno, están <laughs> otros. Oye, oh, oh, papá, ¿qué era? Pásame el DC. ¡Tu madre santa! El Ajá, el igual, O si no, haz, hazlo, hazlo para acá. O muévelo para allá. Y tu chingada madre. O sea, el abanico de posibilidades es muy amplio. <laughs> y, que, y, y luego, si te equivocabas, nah, se enojaba. Siempre salí pedorreado. Siempre que ayudaba a mi papá en algo, salí regañado y castigado. haces a propósito! Creo que yo, <risa> <risa> Bueno, están los celestinos que Mechina. son eh, que al primer día ya te quieren casar, o sea, de que ya. apenas empiezas y, ay, ¿para cuándo Sonaba la boda? Y, eso dije, mejor y que les des 20 nietos. O sea, se hacen comentarios muy incómodos y se toman atribuciones muy extrañas como llamarte a tu celular para platicar o querer ir a tomar café solo contigo, así de que, ay, para conocernos, porque ya eres parte de la familia, y porque si el, el novio miedo. o la novia, así como que, oh, ok. ¿Te imaginas? No, no, eso no se hace. No, que de repente me digas tú No, oh, voy a ir a tomar un café con la novia de Azul Sí, claro Una no lo haría Es que, imagínense al revés Que diga, oye, Gaby, este, ahorita vengo Voy a ir a tomar un café con la novia de Rodrigo Tengo unas cosas que hablar con ella No mames ¿Sí me explico? Sí eh, Estamos enojados Yo no estoy enojada yo, yo solo te estoy observando Yo ni dije nada yo ni dije nada. Pero síganle, este, y bueno, están los New Age, que es la suegra que está involucrada en todo lo que tenga que ver con asuntos espirituales. Desde clases de yoga, reiki, eh, ser vegetariana, el veganismo. Y que siempre está como que yo nunca me muevo de mi zen, o sea, es, eh. o sea de, de mi paz espiritual. Ya. Este, habla de buenas energías, buenas vibras. Y si la ves, es imposible que te liberes de una sesión terapéutica de, ay, tus chakras están desalineados y ese tipo de cosas. ¿Alguien tiene una suegra así? Yo no conozco así como a nadie muy... ¡Háganosla! Salud. Gracias. Y se cree psicóloga porque te analiza todo el tiempo. Es como, yo creo que a ti lo que te pasa es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Había alguien en la familia mía que no me puedo acordar si tomó un semestre de psicología okay. o una clase de Tres psicología. Tres meses. Tres veces fue a clase. Tres meses. Ok. Y me decía colega. Y te decía colega, sí. Hay que ser hijo de puta. <laughs> un curso. <laughs> y, y no, a ver, traigo esto, vamos a hablarlo, Gaby. <laughs> Por eso me da gracias que tú me digas colega. <laughs> Oh. ¿Qué dice el público? Vamos bien. ¿Hay, hay chisme? ¿No hay chisme? Eh, ya estornuda como señor. Ajá. Le faltó golpear la mesa. No, habla desmadre de ahorita. Estos pinches monstruos, ¿no? O sea. <laughs> ¿Cuándo vienes a Chile? Acabo de ir, carnal. ¿En noviembre? ¿Fuimos? ¿Octubre? No me acuerdo. Ah, pensé que ibas a decir algo más. Preguntó a alguien que si ya hablamos de la suegra Eva. La suegra que se hace la víctima slash sufrida. A eso voy. Sigue okay. la madre política manipuladora. Es el tipo de suegra que no desaprovecha ni una sola oportunidad para manipular las cosas. O sea, por ejemplo, con el hijo o con la hija es totalmente amor. Pero cuando no está, es como friega quedito. Con, con la. Una disculpa. Ay, iba a decir peor, pero bueno. Chinga chingaqueadito. Ajá, mm. exactamente. Y es como se mete mucho de, ay mijito, yo pienso que le estás dando mucho dinero. No debes de comprar tanto, porque mira, tú a su hijo, a su hijo, okay, okay, y okay. Entonces, o a la hija, o sea, dependiendo, uh -huh, ¿verdad? Porque uh -huh, pues, uh -huh. para ver dónde es la suegra. Este, no deberías de hacer tanto. O sea, yo digo que no ¿Cómo? es correcto que. ¿Cómo iba la historia tí... que me contó, licenciada? qué que distinto es de oye y Ah, ya, ya tu, me acordé. ¿Tu hijo cómo le fue? Cuéntame eso, por favor. Es que eh, es una historia que es una suera y entonces le dice a tu a tu hija cómo le va. Dice, "Bien." Dice, "Se casó con un hombre maravilloso. Le ayuda con los niños, e, a, en el aseo, es muy trabajador, le da todo el dinero y bueno, o sea, mil cosas, ¿no?" Y luego le dice, "Y a tu hijo Dice, no, a él le fue muy mal. Se casó con una huevona a la que le tiene que ayudar en el aseo, le da todo el dinero. O sea, ajá, ajá. es lo mismo. Sí. Pero, pero no es igual. No es igual. Entonces... En, es, sí. El lenguaje femenino no es lo mismo. Ajá. Entonces, eso era de que era exactamente lo mismo, hacían, pero uno era la hija y entonces el esposo era lo máximo. Y acá era el hijo, es el menso, de que le da todo y aparte le ayuda y aparte los niños. y... Sí. Creo que el ejemplo perfecto de, de suegra manipuladora o mamá manipuladora, siempre pienso en mamá Lucha. De ¿Te hecho, acuerdas? Sí, acá decir, como Doña Lucha con su Albertano. Ajá, en María de todos los Ángeles, que, que empezaba a enchuecársele la boca. Sí, y lo me y, de brazo y sí. lo decía el otro. <laughs> Eso, o sea, de, sí hay así, señoras, que. Sí, que, que luego te hacen, o sea, que hace como que me siento mal y cosas así. Uh -huh. Pero sí hay muy doble cara también. O sea, que con el hijo se comportan de una manera o con la hija y con, cuando está el yerno solo es, son distintos. Y entonces el hijo dice, pues de qué te quejas si mi mamá es bien buena o la hija. Sí, delante y de dice, ti, sí, contigo. Qué cosa. Hasta eso fíjese que no hay queja. Este... A la suegra sí tuve que medio educarla. Pero con mi suegro, cero pedos, desde el día menos uno. De educarla. Ni que fuera <laughs> perro. No, no, no. Dije, educarla, no entrenarla. Escogí muy bonito mis palabras para que no sonara ofensivo. Eh, bueno, ella, esa, ese tipo de personas intentará convencer como de que lo que ella está diciendo es correcto y es por tu bien. Nunca es como, ay, quiero... Quiero manipular las cosas, es, es como, te lo estoy diciendo porque tú me importas, porque sí. te quiero, porque Por mí tal... no hay pedo, pero... Exactamente. Entonces, eh, ese tipo de, de suegro. Eh, luego está los, la suegra o el suegro inconsciente, que realmente no se da cuenta de lo que hace y aparece por la casa cuando le apetece, sin previo aviso. O sea, de que llega y, ¡ay, ya vine! Y tú así como que, ¡ah, ok, qué bueno. bueno, ¿no? Este... <laughs> o, por ejemplo hace la, la comida y es como, ah, no, es que en este, aquí no va esto. Y tú pues, espérate, pues, en mi casa, ¿verdad? Entonces, se, se mete inconscientemente y quiere hacer de tu casa como si fuera la de ella o la de él. Mm. Como si, no sé, mi papá llegara y te dijera, no, 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 a ver, así no hagas la carnequita, quítate, o sea, yo voy. Pues, pasaba, ¿sabe de qué me acuerdo? De una vez, eh, tú y mi mamá con el arroz. No me acuerdo si tú primero echas el, el arroz y luego el caldillo y mi mamá primero echa el caldillo de tomate a guisarse un poco y luego el arroz. No me acuerdo. No le quiero echar mentiras. Sí, digo, si primero se dora el arroz y luego Ajá. se le echa el, el líquido. Ajá. Ajá. Así, así es. O, como igual yo me la no acepto. era arroz. Era, Ajá. Era, sí, sí. Era algo que Gaby dice primero va la carne y luego el jugo <laughs> y mi mamá dijo primero va el jugo y luego la carne. Y si sí estaban ahí como que se, se miraron raro, ¿no? Entonces, yo me tuve que apretar los testículos fuerte para desmayarme como Ross Geller y, y desviar la atención. Pero sí se siente como. ¡ah! Pero fíjate, entre hombres es más sencillo. Porque tu papá era muy metódico para cómo se prende el carbón, de qué lado se echa la carne, casi creo, o sea, en qué ángulo. No, mi papá tenía. Te, te ponía a ayudar cuando hacía alambres, ah. no sé si en todos lados del mundo alambres, carne ensartada en un palo de, de madera, es, es bien carne bien. y luego lleva cebolla, ah. tocino, uh -huh. este, morrón, y etcétera, pero mi papá era de que, no, 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 así no, va verde, blanco y rojo, la bandera, yo no sé por qué razón, si él decía que el sabor, si por, por estética, suyo, uh -huh. o sea, lo que quieras. Pero te, te los hacía quitarlos si no los ponías así. Pero... pero bueno, estabas con. Una. De novios, pues era así como de. No, pues tu papá dijo que así va y así va. Pero la primer carne asada en nuestra casa, ¿se acuerda? En, en, en Praderas de Santo Domingo. Alguna vez hicimos carne ahí. Y don Esteban estaba ahí conmigo. Y le quiso mover algo y yo. Pss, le pegué así el manazo. Se sí, le dije, mi casa, mi asador. Y el bato dijo, está bueno, está bueno. Y lo torcí, que en una idita mear estaba moviéndole a la carne. Más <laughs> <laughs> no aguantó. Ya sé. Pero a mí sí me vale madre, yo no me ofendo con eso. Fíjate que yo sí. <risa> <risa> yo sí. ¿Por qué? Yo, sí. yo, por ejemplo, no podría ir a la casa de alguien y decirle, esto así no va. Uh -huh. Eso es no pues su, su rollo entonces ese tipo de cosas sí sí no solo de mi suegra de nadie sí, sí. ni de mi mamá es como no 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 a ver aquí es aquí Ajá. yo en tu casa lo que tú quieras así ahí sí como que sí soy más de es mi casa sí sí soy sí soy pero yo soy muy controladora vea que sí muchachos Ay, no, no. Diga la verdad, Fer. Diga la verdad. No. Soy, soy muy. ¿Sabes qué pasa? Que luego a veces delego y entonces. Los no, muñecos. Sale mal y me cae bien gordo, sí. Los muñecos. Entonces me gusta hacerlo yo porque si no algo pasa y luego tengo que volver a hacerlo yo entonces nada, coraje y digo mejor yo lo hago. Entonces, sí, sí, soy muy controladora. Un buen líder. ¿Y qué? Delega. Y luego corre al cabrón que lo hizo mal. No, pues. <risa> <risa> Adiós, muchachos. <laughs> no, sí soy. Sí soy Como el doctor Wagner, dice <laughs> el bro de Cariches, en sí, Mi casa se me respeta. <risa> <risa> sí, sí soy. Sí soy hasta con los niños. O sea, como es. No, no, no es mi cocina, son mis cosas. Mi casa. Hay que hacer un episodio especial luego de Ciclo y Ciclo, licenciada. De. ¿A qué se deberá? Porque no es nada más de usted, es de todas las mujeres. Tienen esta frase que para mí siempre ha sido como un resorterazo en los huevos. Es que el cenicero aquí va. Para mí siempre ha sido por... No, o sea, ¿dónde está el libro? Las reglas que dicen, ¿y el cenicero irá a un ángulo de 35 grados? Bueno, yo no soy así. O sea, con ese tipo de cosas no me importa en qué mesa pongas el cenicero. No, no, no. Pero tampoco me va a poner chamarra, se de la mesa del comedor. Depende. O sea, ahí sí digo, depende. esto aquí no va. Depende. No, ¿qué depende? Sí. ¿Qué nada? ¿Dónde está el libro que dice, la chamarra que se usa todos los días... Van dos el perchero veces al que está día, en la entrada. Perchero que está lleno de otras cosas. Entonces... O, o por ejemplo, a mí me pasó con mi mamá, que de repente, ¿dó, ¿dónde está la crema? Ahí está. Y yo no, no había crema. Ahí está ahí, a, a, en el bote que dice frijoles. Que se <laughs> chinga tu madre, o sea, ¿cómo voy a saber? Bueno, yo? O sea, es que sabes que los, los botes de, por ejemplo, de yogur son muy buenos para guardar cosas. Ajá, ah, pero dice yogur, ¿yo cómo vas a ver que <laughs> y hay de la nieve? Bueno, eso nunca te lo he hecho. No, gracias a Dios. Eso nunca te lo he hecho, pero, pero sí son buenos para guardar cosas. Es que mi mamá una vez guardó frijoles en un bote de nieve y lo metió al congelador. Hay <laughs> que ser hijo de puta para poner un bote de nieve en el congelador y pensar que no es nieve. Y pensar que era de chocolate. Y tu pendejo llega en la madrugada a trabajar y dije, no mames, hay nieve, güey. Y luego, no mames, es de chocolate. Y en su defensa, no huele. Y no. Entonces, si hubieras tapado y hubiera olido, dirías, ok, son entonces, hijos, pero no. Entonces le doy cucharadas por la luz apagada y todo. Ajá. Refri humilde que no tenía luz. <laughs> y donde espero el sabor de chocolate se da frijoles. Digo, yo... <laughs> <laughs> guácala, ¿y congelado. Horrindo, guácala, horrendo. Dios bendiga a las madres, pero no hagan eso. No hagan eso. Pongan una puta etiqueta. Sí, de ahí era Marta Vera. <laughs> sí. Exactamente. Este... La madre política o padre político que no cree que eres suficiente. De ahí el, termico, el término de nuera. No era la que yo quería. Nuera, no la que yo quería para mi hijo. Y luego de repente se avientan comentarios, no sé, si por ejemplo la muchachita es llenita. No, pues mi hijo siempre andaba con puras modelos así, flaquitas. y qué dices, señora, le conozco a las exes, no mames. No mame. traía no. ni zapatos, señora. No. Sí. <risa> <risa> No, y se avienta, caminaban arrastrando los nudillos, señora. Se avientan así sus comentarios: de tú no eres todo aquel. Digo, lo entiendo, como mamá, tus hijos son lo máximo. Sí. O como papá. Sí. Y no va a haber ser humano en el mundo que los merezca. Totalmente de acuerdo. Pero ese es un pensamiento tuyo, o sea, no lo puedes externar porque pues lastimas a la persona que está con tu hijo o no, con tu no. hija. No lastimar, lastimar a esas personas. No, pues no. Si, si sabes que eres nada hijo de puta. No. Y tú te encargas, y tú lo vas a hacer con el amor, tú lo vas a hacer con el amor. No. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Sabes qué se me quedó? ¿Sabes qué se me quedó muy grabado algo que me dijo Marisela A ver. Que Marisela, la psicóloga que a veces ha estado aquí con nosotros en el programa, no sé si, si la recuerdan y si, si alguna vez la han visto. Pero ella decía que no, que no te gancharas tanto con esos temas. Que en esta vida todo mundo son maestros. Y que algunas personas vienen a enseñarte qué hacer y otras qué no hacer. Entonces dice, aprende, o sea, por ejemplo, de tus amigos, de tus conocidos, de tu tal, qué no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces... Yo, por ejemplo, digo, no, o sea, sí, soy celosa con Rodrigo, pero la mujer que esté al lado de él no merece que yo esté ahí de metiche ni haciéndole la vida imposible. Me está usted diciendo, licenciada, que si Rodrigo en unos años nos trae a casa una morra que se ve putérrima, sí, pero con acento en la T, uh -huh. que se ve putérrima. Y guajolota, o sea, de esas. Que... <laughs> no, no. no. De esas que llega mascando algo. Que dices, a ver, llevas media hora aquí y no traes ni chicle ni nada. ¿Qué putas estás masticando? Si de esa gente, ustedes saben quiénes son, los que todo el tiempo están. Que, que, que se, no sé si se mastican pellejitos de hocico. No sé qué hagan. O se revisan comida pasada. ¡Ay, el, guácala! El caso es que le llega una de esas. Así acá súper escotada y la chingada, y en leggings de color carne. No, ahí la, la otra. otra mi mamá la amo, ella es la dama no, la futura dueña de mis nueve centavos <risa> <risa> ¿A, ¿a poco si la ve así y que llegue y te diga oye Gabriela, están bien ricos tus pasteles <laughs> ¿a poco no vas a decir a ver hija de puta para ti soy la señora Gabriela ¿no? Yo creo que me mordí a uno antes de hablar. Es que ¿Puedo es estar ahí es difícil. Sí, yo también pedí estar ahí hace poco. Sí. Este, no dudo que me va a molestar. No dudo que voy a decir, oye, esto no es lo que quería para mi hijo. Pero hacérselo saber a ella, pues no. No, no vas así como un tóxico, ¿no? Sí. No. Soy demasiado prudente. No, no podría. Damn, va a estar bien. No chido, podría. Güey. Va a estar bien chido. Dios nos dé vida. Sí, pero no. Es que ya tuvimos un pequeño glimpse, como decíamos ayer, Azul y yo, de, de cómo va a estar el tiro. A mí me, es algo que a mí me llena mucho de orgullo. Mm. Que de repente, a ver, uno de mis miedos era que yo fuera demasiado celoso con Azul. Sí, a un grado enfermo. No, no tienes ni puta idea, güey. Sí, no tienes idea. Creo, soy de lo más permisivo, no mames. O sea, bueno, algo pasó de niña. Ah, había un güey que uh -huh. le gustaba en, en su salón. Uh -huh. el, el chilletas. ¿Se uh -huh. acuerdas? Uh -huh. Vale, madre. Se llamaba... <laughs> Atoche. Tu abuelito, o sea, mi papá le decía orejas de coliflor. <laughs> de ese niño. <laughs> ¿Te acuerdas, Azul? Sí, era una minijarra de culé, así las orejas, o sea, era... Era la Champions, el hijo de puta. Entonces, cuando Gaby me cuenta, hay un niño que le gusta azul, yo, yo estaba como sorprendido, porque estaba así, ¿por qué no estoy más enojado? O sea, yo esperaba como, ¡ah! ¿no? Y, y al chile me felicito, la tomé muy bien. Y a Gaby le hacía mucha gracia. Y decía, ¡ay, es que no sé qué la madre". Y, y, ¿Cómo ah, le hacía? Así, ah, no sé". Y un chingo de risa que le daba. Ah, luego. Continúe usted. ¿Qué? Yo sí, no me acuerdo qué. Luego vi una niña que le gustaba a mi Rodri y la niña de hecho lo seguía a Rodri y acá. Todavía ahí. Ay, Rodri, que no sé qué. Y yo, ¡chica! Yo no lo podía creer, decía. ¿Se acuerda cuando Chandler le dijo a Mónica? Soy la persona normal en este momento. Así me sentí yo. Dije, no puede ser que te ¿Qué tú estés... se siente? Es raro. Es raro. Que decía, estás más enojada tú que yo. Y yo me cagé de risa. Y, y luego... Y no podía ni hablar bien, Rodri. Y le decía... ¿Te puedo decir cómo se llamaba? No. No por respeto a Rodri, a su privacidad. Bueno, ni modo. Le se llama el nombre, ¿no? ¿no? El laga. Okay. 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 <laughs> y luego, es que esta es una que la he querido meter en inglés porque está prohibido decir la palabra con N que rima con liga. ¿No? Uh -huh. Y yo acepto que una vez la dije, pero no se lo dije a una persona de color. Evalúan ustedes si sí, se ya, ya me perdí de que estamos hablando la. de la niña, ok. Ajá, y Estamos hablando de Rodrigo. La única vez que yo dije niga, ok. Con, en un contexto fuera de un chiste fue porque de repente de, de nos pasan el chisme que en la escuela Rodrigo estaba platicando con unas niñas de secundaria <laughs> cuando él estaba en, ¿qué? ¿cuarto, tercero de primaria, algo así? Sí, estaba, estaba chiquito Ah, estaba estaba muy pequeñito, y, y luego, oye carnal que, que estás platicando con unas niñas de secundaria ¿por? Y dice, no sé pues ellas ahí me sacaron plática y me senté a platicar con ellas. Y yo, así como, tranquilo. Y acá estaba las pinches putas de mierda, ¿no? Y... ¿Cuándo dije yo eso? <laughs> palabras, más, no es palabras. Ay, pero. no, qué palabras, ni qué palabras, mierda. Yo nunca es lo dije que cuenta. eso. La <laughs> <laughs> no <laughs> no, De, 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 ¿Y estos pichis huercas por qué <laughs> Y a ver, a tranca, tranca. Pero, ¿por qué habla? O sea, ¿qué hablas tú con ellas? No? Porque también yo dije, a ver, no estén abusando de mi nene. ¿Sí me explico? Y dijo Rodri, no, pues es que un día me senté. les dije, hola, soy Rodrigo. Y les conté un chiste. Y se rieron mucho. Y me quedé y ahora me junto con ellas en el recreo. Y dije, con una niña de secundaria? ¿Sí? Y se me sale y dije, nega!" O sea... <laughs> ¡Fue del alma! ¡Fue del alma! Pero mira... ¿Cómo ves Azul? Uh -huh. Dice Azul que yo muy bien. <laughs> Tú muy bien. No, déjenlo por decir. Pero si yo ni no dije nada. ¿Te dijo, no. dijo estas pinches perendecas, furcias. <laughs> perendecas. Cortesanas pupilas. Dice Todos pero, los sinónimos de puta. Dice aquí, pero lo pensó. O sea, porque dije, no dije nada. La inocencia del hombre y la maldad de la mujer. Totalmente. Dice. <laughs> se, se quería deshacer dos puntos. Dos puntos cero. Buenos tiempos. No, y luego Rodrigo, de que, ah, sí, ya estoy en mi carro, de Dios. Y uh -huh. le subió el vidrio. Y yo sigo, Eso fue la mamada. Sí, sí, Rodrigo sí le vale. Estaba Rodrigo en la camioneta. Y Pero estaba chiquitito, estaba en primero de Kinder. O sí. sea. Y estaba sí. la niña, ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Y yo estoy en la camioneta y digo, Oye, te hablan, cabrón! Se, se quieren despedir de ti. Y el otro, yo voltea y le baja el servicio. Entonces, ¿qué pasa? le servicio, no sé qué, dijo no, ya me voy. Ya estoy en mi carro. Ya Dios, estoy en mi carro, y ya le sube me voy. El vidrio. Y subió el vidrio. Y, y así mira como. Acabo de hablar con nadie. Yo estaba así. Hablaba yo, hijo de puta. Yo estaba, oh, gran sensei de la montaña. <risa> <risa> es por la anécdota, dice Rodri. El borro sabe. No sé, lo sacó de su mamá. No, de, de, de mí no lo sacó. Te preguntan algo aquí. ¿Ne? ¿Eh? Cómo reaccionó el voz al último noveno azul. Pues eh, raro, ¿no? Pero se habló bien, ¿no? se habló bien. O sea. Te voy a decir algo. Yo le dije a Azul algo y lo sostengo. Y e dije, yo no sé qué edad sea buena, pero yo quiero. Desgraciadamente y afortunadamente no he podido darle a mi familia una vida normal. ¿OK? entonces. Sí, quiero que vivan la mayor cantidad de experiencias normales posibles. Y hago las comillas porque yo considero que lo que yo vivo es lo normal y ustedes están equivocados. Pero hablando por mayoría, lo lógico sería que todos ustedes, los humanos, tienen razón y yo estoy equivocado. Entonces, yo trato de que ellos tengan una vida lo más normal posible y no tengo pedo. Se va a morir, se va a morir, pero no tengo pedo. Sí. <laughs> Nada, pero sí, hice mi chamba. O sea, hice mi chamba. Hice lo que cualquier persona respetable y con contacto sabía. Yo no voy a opinar nada de ese niño. Adiós. Bueno, le mandé decir, duerme con uno, ojos tu hijo de puta. Dice, si necesitamos un psico y cico de las anécdotas de Azul y Rodrigo. No. <laughs> y dice, licenciada, con esa boca, besa a Franco. Pues yo no dije nada. Pues ando malito, loco. <laughs> Mira, tío. <laughs> <laughs> eh, Celeste Monzón, saludos. Eh, Celeste Monzón. Es que sí. dice que me salude la licenciada. No la saludes. ¿Por qué, pobrecita? Que luego todos van a querer que lo saludes. Nah, bueno, pues nada, no porque ya, ya no, nos vamos. Ya nos vamos. Por culpa de Celeste ya nos vamos. Que sepan todos que por culpa de Celeste monzón ya nos vamos. <laughs> no. Espérate, falta falta una. La suegra que cree o el suegro que cree que le ha robado a su hijo o a su hija. Hmm. Es como desde que esta persona llegó mi hijo ya no me quiere igual. Ya solo ve para ella, por él. Él ya es su número uno, a nosotros ya no nos hace caso. Nos robó su corazón. Que es el orden natural de las cosas. Etcétera, ¿no? etcétera, etcétera. <laughs> Ese tipo de cosas. Este, y no te lo va a perdonar nunca. Es como que siempre me quitaste a lo más valioso que yo tenía. Pero pues es que no es como que se lo quites, ¿no? Sí. O, o sea, sí, pero. Tú o yo no vamos a dejar de ser hijos de quien somos porque yo esté contigo. No, pero ya no? eres tú mi prioridad y no mi mamá. Bueno, creo que eso se da cuando te casas. Ajá. Pero cuando eres novio, no. Bueno, eh, porque, no. Porque, o sea, sí, por mucho que salgas y todo con el novio, sí, o con la novia. Ah, bueno, al menos en mi casa era como, no, 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 no. nosotros tenemos esta cena familiar. ya. Uh -huh. Entonces era como, tienes que ir pero ya cuando te casas pues sí obviamente tu prioridad debe ser tu esposo y tus hijos uh -huh. por encima de los papás pero no todos o todas lo entienden y es como es no 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 primero mi mamá o mi papá y dejan como, como que a lo que opine la mamá o el papá o tal y es como ahí es cuando también hay problemas uh -huh. eh, <laughs> y se pidiendo llamada no no ya nos vamos Ah, las alergias. Este, y pues ya es todo. Parece que. Turbo. Son los. No, pues ya son las nueve Ah. 9 con cinco Y usted tiene programa al ratito. Sí, tenemos amos del universo. Van a estar los hermanos de Choconostle eh, Cristian Mesa y Moroco Palacios. <laughs> para que no se lo pierdan. <risa> Qué risa con Cristian Es que me dio risa que tú empezaste a probar tu pastel. Uh -huh. Y entonces lo tenía y dijiste, ay, ah, el Ferrero a mí es el que me gusta Y no sé qué, y le das así Y luego después voltea a Cristian metiéndole los dedos Como, Pero, como un niño chiquito Como animal, como y un lo, chimpancé Y luego ya después, o sea, ya Cristian tenía la cajita del pastel aquí y ¿Y? Como que, ¿Saben qué es lo <risa> que, que <risa> Me dio gordo. mucha gracia Este güey es la típica morra que dice que está a dieta y pide ensalada en el restaurante Y luego se chinga tus papas Ese güey es así porque primero llegaron los pasteles y me dice así bajito la mano: No comas eso, men. es pura pinche grasa, y calorías y azúcares. Y le dicen: Sí, pues me voy a chingar un pastel, chinga tu madre. ¿no? <laughs> es que eso está mal, güey. Come pinches zanahorias y jicanas y, y, y brócolis. Y luego está el vato chingándose el pastel, hijo. O sea, no seas pinche <laughs> Es que doble moral. Ya, ya al final ya lo traía aquí, ¿verdad? Y así comiéndoselo sí. aquí. Y así como que ya no es de nadie, es mío. Este es una señora, es una señora. Sí, y... voy a ajá. Sí, o sea, se la pasa snackeando. Pero, y luego está, que estoy bien gordo, mira, qué chingas. Y yo, pues vea no comas murero, güey. No, 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 pero los pasteles de azul turquesa no engordan. El que engorde es uno. <laughs> Ahí sí. <laughs> no, pero, de todo con moderación. Sí, por eso ahora se venden rebanadas. Exactamente. Porque así, si no te quieres comer el pastel completo, solo es una rebanada, un fin de semana, Sabes que es un cerdo sin control. Entonces, cómprate rebanadas de azul turquesa. ¿Cuál es el teléfono azul turquesa? Es 813-550-9871. ¿Cuándo abre ya la sucursal, licenciada? llamero, ah, llamero. Se me quema el hocico. Sí, ya ah, mire, ya, Marta Vela ya lo puse. Muchas aquí. gracias, Marta Vela. Este, mire, ahorita andamos en trámites. Mm. Y a lo mejor, como en 15 días, aprox me entregan el local. Después de que me entreguen el local, hay que darle su manita de gato. Como que su pintadita, ¿no? pinches arquitectos de mierda. Pues yo espero que no se tarde, ¿verdad? Contra pero Un ingeniero civil por puro morbo. Va a estar feo, pero funcional. Feo que el trabajo. O sea, no va a tener adornos en las esquinas ni chispas de chocolate, pero mínimo que no se descomponga nada, carajo. Bueno, es que aquí lo bueno, lo bueno es que solo hay que pintar, o sea, no es como construir. Ah, bendito Cristo. Sí, entonces sí. es como más para decorador de interiores, o sea, es como... Ah. No no es tan, tanto rollo. Pero bueno, después de eso, si se va a tardar un tiempito, ya me urge porque la otra sucursal de la pastelería me queda muy lejos. Y entro a las siete y media de la mañana a hornear todo. Íbamos a abrir una en villajuárez pero luego dijimos no mames, o sea, se tiene que ir desde las cinco de la mañana. <laughs> desde hoy, ya me voy <laughs> a la pastelería. No, no. pero sí... Este, ya luego les diré dónde va a estar y sí. claro que sí. Más tardar dos meses, ¿le parece? Yo espero que sí. Un par de meses, póngale tres. <laughs> Pero va a estar bien chido y va, ya tenemos ahí varias eh, ideas de lo que va a ser Gaby. Ya me contó y va a estar muy bonito y va a valer la pena y les va a mamar porque va a estar muy gay el lugar. Les va a encantar, es súper gay las ideas que trae Gaby, les va a mamar. Sí. A ver si ellas me apoyan. Es de las tres niñas, ¿no? no Rachel, Yami y, y Azul. <laughs> y Fer. <risa> <risa> Eres el que manda. ¿Tenemos frase, licenciada? Sí. ¡Afua! <laughs> bueno. Eh, con respecto a los suegros que luego dicen de cosas. Okay. <laughs> es las palabras cortan más que los cuchillos, ellas no perforan la piel, rasgan el alma. Uh, otra entonces, vez. las palabras cortan más que los cuchillos, ellas no perforan la piel, rasgan el alma. Entonces, cuidado con lo que dicen. No sea que luego después pierdan a, no nada más al yerno o a la nuera, sino también al hijo, y entonces, pues, para qué. Es mejor ganar un yerno o una nuera que perder un hijo, totalmente. Es correcto. Nos vemos la siguiente semana licenciada, ya nos vamos. Nos vamos. Nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Nos vemos en Argentina este fin de semana, la concha de tu madre. <laughs> Adiós. Adiós.